montar el bloque en una gráfica. ¿Yo cómo hago para poner esto aquí? ¡Hala, mira! ¡Qué chulo! Esto tiene un proceso. Hay que desarmar la gráfica y hay que montar el bloque en la gráfica. Y esto, ¿cómo vamos a hacerlo? En este caso estamos hablando de una Asus Strix 2060. Vamos a desarmar la gráfica y luego os cuento el tema de compatibilidades con bloques y tal, ¿vale? Las gráficas normalmente hay que estudiarlas. En este caso, pues, por ejemplo, yo aquí tengo tornillitos. Ah, por el otro lado están aquí. Tengo aquí, pero esto es para sacar el plástico, los ventiladores, los fans del disipador. Luego el propio disipador, los jetpacks y tal, se me quedan atornillados en la gráfica. Pero aquí la gráfica, cuando tú vayas a desmontarla, pues tendrás que investigar un poquillo, ¿vale? En este caso no es fácil, hay que sacar tornillo por algún lado seguro. Aquí tenemos 4 tornillos, 2 más aquí. No veo más tornillos. De momento vamos a sacar esos 6 tornillos. Y vamos a ver qué nos encontramos. Esto es una aventura. Toda gráfica es una aventura porque todas son distintas. No tenéis que tener miedo. En el caso de desarmar una gráfica y la garantía, aquí tenemos, ¿veis? Un tornillito con una pegatina. Un testiguillo para la marca que diga, oye, tú me has desarmado la gráfica. Hoy día para los distribuidores, y dependiendo del distribuidor, no te pueden hacer ningún problema porque la hayas desarmado. Entonces, estos 6 tornillitos que yo he sacado aquí, vosotros diréis, ¿sale el backplate? No. Lo que sale es el disipador de arriba. Fijaros que yo cojo el disipador y la gráfica... Bueno, la gráfica cayó porque le sacudí, ¿vale? Pero normalmente se queda pegada. ¿Por qué? Porque tenemos los pads térmicos. Normalmente y muchas veces se queda pegada, ¿eh? Se queda pegada la gráfica y se queda bastante pegada. Y tienes que hacer fuerza inclusive, ¿vale? Lo quería comentar para que supieseis de que hay que hacer fuerza y cogéis una puntita. ¿Veis donde hay unos cables? Que normalmente los disipadores de las gráficas tienen luz RGB ya. Entonces esos cablecitos están de este lado, pues del otro lado un poquito de fuerza hacia arriba. Poquito, ¿vale? Que no haga el tirón porque posiblemente la liáis, ¿vale? Fijaros que a mí me ha pegado un tironcito, se ha caído para abajo, pero no ha pasado nada. Entonces yo he quitado el disipador, veis que me ha quedado la gráfica pelada. Voy a desconectar aquí, esto ya no lo voy a utilizar, voy a desconectar la iluminación RGB y los fans. Voy a dejar afuera ya el disipador, porque este disipador ya no lo voy a usar. Un consejo que os doy es que toda la grasa siliconada que veáis por ahí, que la quitéis de las piezas, porque luego metéis la mano y esa grasa siliconada no se va más en la vida. Empiezas a repartir grasa siliconada por toda la casa, saludas a tu colega, grasa siliconada en la mano. Y aquí tengo pues cotonete para la oreja, pues yo lo uso para aquí, que va de fábula. Entonces yo aquí limpio y esto lo guardo. Vale, con alcohol isopropílico solamente limpiamos el dye de arriba. No me interesan los bordes, ¿vale? Solamente esta parte de aquí. Podéis limpiarlo otro si queréis, pero no hace falta. Entonces, ahora tengo la gráfica al aire. Esta gráfica en particular tiene pues un bracket interno. Aquí están las VRAMs, estas son las VRMs, estos son los controladores de voltaje de la gráfica. Y esto va a haber que disiparlo bien, ahora lo veréis. Entonces, esto que está aquí también está atornillado y tal, porque con esto pues cogen el backplate. Muchas gráficas no traen este bracket. Entonces, yo visualmente no tengo ningún tornillo más, ¿lo veis? Entonces en momentos de esta chapita que hay que retirarla. Y aquí es lo que seguramente va a pasar, que es lo que os comentaba antes, que esto está pegado y hay que hacer un poquito de fuerza. ¿Veis? Hizo clean. Sacamos con cuidado. Perfecto. Y fijaros que esto no sé por qué lo hacen, ¿eh? Muchas marcas lo hacen. Las VRAMs las disipan por la mitad, tío. No me gusta nada eso. Pero bueno. Y este cacharrito pues me lo llevo. Me lo llevo con el disipador, porque lo vamos a guardar en su cajita. Ahora sí tengo la gráfica desnuda, ¿vale? Ahora sí que están pelotillas. Inclusive, el backplate también ha quedado suelto. Ha quedado suelto, solamente estos dos tornillos han quedado pillados. El backplate de esta tarjeta Asus tiene otro cablecito por detrás, porque tiene iluminación, ¿veis? Entonces hay que desconectar esto. Ahora, backplate quitado. Esto es la gráfica. Sin disipador, ¿vale? Que es como una placa base, ¿vale? Un PCB, donde tenemos el DAI, el core del GPU, la VRAM, siempre alrededor, las VRMs, ¿vale? Estos son conectores de fan externos si queremos utilizar, conectores RGB externos si queremos utilizar, y esta es la alimentación del disipador que teníamos ahí con el RGB y tal. Y aquí está desnuda, voy a leer un momentito. ¿Por qué le faltan dos VRAMs? Pregunta Mr. Snagger. Asus diseña un PCB fijo. Y esto está genial, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy día tiene el mismo PCB para todas las gráficas. 2070, 2060, incluso, si me apuras, esto lo tengo que mirar, 2080, tiene el mismo PCB. PCB es el motherboard, la placa base de este pequeño PC, ¿no? El PCB es la plaquita, el fondo. Entonces, en ese mismo PCB instalan distintos chips. Y en el caso de la 2060 no hay tanta VRAM como para llenar los bancos. Es como si cogieras una placa base de un PC y dices, pues en vez de poner los 4 bancos, pongo 2. Lo mismo.
Y nosotros ahora tenemos que tener un bloque compatible con esta tarjeta gráfica o universal, que tiene el bracket ya fijo en este caso, pero veis que calza perfecto ahí. Disipamos el die, ¿no?, el propio core de la GPU perfectamente, con cuatro tornillitos y unos muelles. Te da un tornillito con una arandelita de plástico para abajo para que no haga daño el PCB. Ponemos este tornillito aquí, lo atornillamos y con el muellecito que veis aquí, pues apretábamos el bloque sobre el die de la gráfica y se quedaba estable, perfectamente estable y recto, ¿vale? Porque la idea de todo bloque es que esto quede perfectamente aplicado y apoyado sobre el die, lo que hemos limpiado. Este es un bloque universal. Se pone esa tornilla y lo que hay que hacer luego es poner disipadores pasivos a todo lo que no pueda disipar este bloque, ¿vale? Yo aquí pues tengo algunos disipadores pasivos. Tengo que poner todo esto por aquí, pegadico, porque hay que disipar todo esto. Hay unos que son más largos inclusive. Aquí os recomiendo siempre tenerlo de forma horizontal, ¿veis? Para el flujo de aire. Tenéis que disipar las VRMs. Este, ya os digo, estos disipadores vienen con su colita a doble cara por los dos lados. Y esto queda así. Esto se atornilla, se pega, se deja todo bien puesto y tenemos disipado por aire de forma pasiva las VRMs y las VRAMs. Y aquí venimos con dos racores al bloque, disipamos el calor del core del GPU. Esto es un disipador universal. Este disipador me sirve para cualquier gráfica. Aquí tengo este y hay de muchas marcas. ¿Y por qué no me sirve pues el del CPU? Pues no te sirve porque es enorme. ¿Lo veis? Es mucho, mucho más grande. Entonces un bloque de CPU es un poco más grande, por eso no es compatible con el GPU, ¿vale? ¿Con disipadores pasivos sería suficiente?, pregunta Omar López. Sí, es suficiente, sí, porque yo no te diría que lo hagas, pero depende para qué. Si quieres un overclock, no. Si quieres trabajar con el PC dentro un poco calentillo, no. Por ejemplo, el Obelisk Mod, lo tienes en el blog, Omar, ahí podrás ver que tenía dos 980 Ti con este bloque. Dos 980 Ti con ese bloque y las VRAMs. Y las VRAMs estaban disipadas pasivamente por aire. Tenía muy buen iFlow ese chasis. No había mucho calor dentro. Había hecho un iFlow equilibrado y perfecto. Ningún problema. No superaban los 80 grados. Las VRAMs y las VRAMs menos. Pero las VRAMs, que se suelen poner a 90, 100 y aguantan hasta 120 grados, no pasaban de los 80 a 90 grados. Perfecto. Como un disipador de aire. Mejor por agua. ¿Vale? Ahora vamos a poner el bloque full cover, que lo va a cubrir todo, se va a apoyar aquí en todo esto y me va a disipar todo, ¿eh? Ahora lo veréis. Aquí vamos a poner el bloque full cover. Esto que veis aquí es por lo cual el bloque full cover no es compatible con cualquier gráfica. ¿Veis todo este mecanizado? Algunos son más profundos que otros, ¿eh? Y todos estos mecanizados tienen que coincidir perfectamente, inclusive los tornillos, ¿vale?, con el PCB de la gráfica. Yo sé que este bloque es para 2080, ¿eh? Este bloque no va a coincidir aquí. Vale, vamos a probarlo. Voy a poner el bloque abajo, por ejemplo, que es lo más pesado. Y voy a venir aquí con la gráfica. Veis que aquí tenemos los cuatro tornillos. Estos cuatro tornillos sí que seguro que coinciden, pero no me coincide el resto. Y va a ser más fácil que lo veáis así. ¿Veis aquí todos estos condensadores y esta serie de cosas que hay en la gráfica? ¿Veis? Todo esto tiene que coincidir con el bloque, porque tiene que calzar, el bloque tiene que apoyar perfectamente aquí. ¿Veis? Y no lo hace. Porque esta serie de condensadores que hay aquí y el VRMs están preparadas para que entren en esta parte del bloque, ¿vale? En este hueco de aquí. O sea, no es el bloque diseñado para esta gráfica, no cuadra, ¿vale? Y es por eso que tenéis que mirarlo bien. Por ejemplo, si Asus cogiera y dijera, bueno, ahora en vez de poner estos condensadores que miden 6 milímetros, pongo otros que miden 8. Pues te la lían. ¿Vale? Por eso es que tú tienes que saber siempre qué modelo de gráfica es. Para hacer esto, tienes aquí un número de serie. Este número de serie de aquí... Mentira, muchos lo ponen ahí abajo, ¿vale? Pero este de aquí pone el código de la gráfica. Aquí pone la revisión del PCB y pone una serie de códigos. Y si no, pues lo tienes en la propia caja de la tarjeta gráfica. Tú tienes que coger ese número de serie, ese código, ese producto de la gráfica y buscar la compatibilidad del bloque en tu fabricante. AlphaCore en este caso, pues no tiene bloque para esta gráfica, para esta 2060. Entonces, pues tengo otro por aquí yo y lo vamos a montar, ¿vale? ¿Veis cómo coincide perfectamente este agujerito de aquí? Me coincide para esto de aquí. ¿Eh? Esto es de aquí, para esto es de aquí. ¿Eh? Y este está más elevado para apoyar aquí sobre las VRMs. Este modelo de aquí es para apoyarse sobre las VRAMs. Está clavado, incluso los tornillos. Por eso que los bloques full covers son tan delicados. ¿Eh? Necesitan una compatibilidad perfecta. ¿Okay? Aquí ahora, ¿qué tenemos que hacer?
Cada bloque trae pues su propio manualcito de instrucciones y te explica un poco cómo es que está pensado, ¿no? Y aquí es donde tenemos que poner, antes del bloque, pasta térmica en el die del CPU. Aquí entran los pads térmicos, ¿vale? Para poner sobre el sitio, ¿ves? Lo pongo aquí abajo, lo puedo cortar esto con una tijera. Corto con la tijera cuadraditos o lo dejo así largo. Ponemos este aquí, ponemos ahí, ya está, ¿ves? Yo aplico pasta térmica aquí y pongo el bloque. Bien, las tiras vienen en el propio bloque. Cuando tú compras el bloque, te viene con todo lo necesario para montarla, ¿vale? Los pads térmicos. Lo que tenéis que tener en cuenta es que los pads térmicos tienen un grosor especial. En este caso, este tiene 1 milímetro de grosor, ¿vale? Hay pads térmicos de 0,5 y de 2 milímetros. Dependiendo del bloque, la compatibilidad del bloque te dice, tienes que poner los de 2 de un lado y los de 1 milímetro en otro sitio. Tienes que mirar el manualcillo, estar al loro y ponerlo como toca, ¿vale? Es importante, porque luego todo esto que vamos a montar ahora tiene que quedar perfectamente apoyado sobre el componente. Y esto lo tenéis que verificar vosotros, ¿vale? Esto es importante, chicos, así que prestad atención. Esto es muy, muy importante. Este bloque puede estar genial, puede ser full cover, me puedo haber gastado una pasta, bombas, radiadores, bomba, hostias. Pero si el bloque de la gráfica no se apoya, no queda apoyado y mínimamente presionado sobre el componente, no lo va a enfriar. Entonces, tenemos que dejar apoyados el bloque, tenemos que comprobar que apoye el bloque en las VRAMs, en el die de la gráfica, sobre todo, en las VRMs y en las VRAMs, ¿vale? Por eso es que el pad térmico a veces tiene un grosor distinto en algunas zonas, el fabricante te lo va a decir, ¿ok? A esto le tenéis que quitar este film protector que tiene, sabéis que tiene unos pequeños film, hay que quitarlo por los dos lados, lo mismo que si lo trae el bloque, ya sabéis que a veces los bloques traen pues una lámina como esta, pues hay que quitarla, ¿vale? Se quita en el pad térmico, se aplica en el die de la gráfica. Le ponéis ahí una pasta térmica y la esparcís bien por todo el die, ¿vale? Hay que moverla por todo el die, ¿ok? Y cubrirla bien, una pequeña capa. Esto sí lo vamos a hacer, va. Esto sí lo vamos a hacer. No hace falta que la capa sea muy gruesa, mejor dicho, no tiene que ser muy gruesa. Y aclaro, muy gruesa es un pastote de 1 milímetro de grosor, no. ¿Habéis visto lo que he puesto yo de pasta térmica ahí, no? La única función de la pasta térmica es que cuando se apoya aquí sobre el bloque, que el bloque pues tiene pequeños canalitos muy muy finos, muy pequeñitos, muy porque está mecanizado, una cacharra que ha pasado así y ha dejado como una especie de serruchito, pero microscópico, ¿vale? Entonces la pasta térmica se cuela por el serruchito, por la parte profunda, se mete ahí, pero el serruchito tiene una parte baja por donde se mete la pasta térmica, pero por la parte alta tiene que estar tocando el bloque, el die. Si ponemos mucha pasta térmica y esto queda flotando, funciona peor, ¿vale? Yo tengo ya aplicada la pasta térmica, pongo todos los pads térmicos como os he enseñado, y esto ya lo giro, lo apoyo y lo atornillo. Y tenemos que comprobar que todo esté perfectamente apoyado. Tiene que estar apoyado en el die del GPU, en las VRAMs, en las VRMs que están aquí, en las dos zonas, ¿vale? Siempre mirar eso. Y si no sabéis cuáles son las VRMs en vuestra tarjeta gráfica, pues buscáis en fotos un poco en Google. Y lo vais a entender. Normalmente aparecen en este lado, en este costado de aquí. Y normalmente cuando quitéis el disipador de aire de la gráfica, lo vais a ver que tiene ya ahí un concentrado de tubos de headpipe que van para ahí para enfriar, ¿vale? Así que utilizar un poco la cabeza.